Alumnos de la unidad académica número 6 de la Universidad Autónoma de Guerrero en esta ciudad abucharon al director Celerino Mendoza Laureano cuando este se presentó en el plantel para anunciar que el Consejo Universitario lo encontró inocente de las acusaciones hechas por los maestros de la institución, quienes a su vez presentaron los dictámenes de las comisiones enviadas para investigar en torno al caso. Después de informar a un grupo de alumnos sobre los resultados que, según Mendoza Laureano, presentó el Consejo Universitario hace unos días después de sesionar, los alumnos le requirieron al profesor que presentara pruebas, lo cual no hizo, argumentando que sería en varios días cuando le llegarían las copias de los resultados emitidos en esa reunión del Consejo Universitario. Minutos más tarde, los miembros del Consejo de Unidad de la Preparatoria 6 dieron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer los resultados de los informes de las comisiones que vinieron a hacer las investigaciones pertinentes al caso a la Preparatoria 6 en Tecpan de Galeana. Que las responsabilidades y sanciones en el capítulo 2 de la ley se le suspenda temporalmente del cargo de director electo al ciudadano Celerino, mientras se dan los resolutivos finales. Se propuso al Consejo Universitario que realice una investigación por las demás comisiones. Una es la académica administrativa, por la Dirección de Administración y Certificación de Competencias, solicitando se informe a ese Consejo Universitario de la realidad de la situación de la escuela. La otra comisión es que se solicita al Consejo es que mandate a la Comisión de Auditoría Interna para que venga a la escuela, porque hace falta esta investigación. Nosotros la pedimos desde el inicio del problema, pero solamente vinieron dos. Falta esta comisión para que haga la auditoría y la intervención de la Contraloría de la Universidad. Entonces, concluye, una de las comisiones concluye, con este antecedente sugerimos que para el caso de la Unidad Académica Preparatoria número 6 se proceda a nombrar a un director interino en los mismos términos que entra en función a más tardar el 31 de octubre. Hasta en tanto, se concluye el trabajo de la auditoría, se emitan los dictámenes definitivos y se aprueben por este máximo órgano de gobierno en la próxima sesión del H. Consejo Universitario. Esto es lo que plantean las dos comisiones. Sin embargo, en el Consejo se dijo que no bastaba para que el señor Celerino fuera removido de su cargo, que faltaban investigaciones, que es lo que mencioné, de la Contraloría y de la Auditoría Interna. Y otro aspecto administrativo que también falta. Entonces, se mandató a que, como el señor tiene un nombramiento director electo, pues esto hasta ahorita no cambia. Sin embargo, no debe entrar en funciones. Como hasta ahorita hemos estado, el Consejo de Unidad ha estado al frente y los subdirectores están atendiendo a los muchachos. Entonces, él está suspendido temporalmente hasta no se agoten las investigaciones. Solamente que el señor ha venido manejando, y aquí acaba de manifestar que quiere diálogo, que quiere reuniones, que quiere regresar a la escuela a trabajar, que es la máxima autoridad de la escuela cuando un problema de estos sucede en alguna de las unidades académicas. Para esto, el señor, el día de ayer, de una forma que yo no considero adecuada, hizo firmar de recibido un citatorio a dos consejeras de unidad de la escuela, solicitando para que se presenten a una reunión con el Consejo de Unidad, y argumenta que los demás miembros del Consejo de Unidad, que somos los profesores y la otra compañera, las otras dos compañeras no quisieron firmar de recibido, que nos negamos.
Es una vil mentira del señor, porque a nosotros nunca nos contactaron para solicitar una reunión de consejo. Para empezar, ¿por qué echa mano y sorprende a la compañera alumna consejera? ¿Por qué a los demás, si quería una reunión, por qué no nos entrevistó a nosotros también? En segundo lugar, él no está en funciones y por tanto no tiene por qué convocar a ninguna reunión. En todo caso, si se tratara de solucionar esto, la reunión la convocaría el Consejo de Unidad y no el señor. Entonces, acaba de estar aquí en la escuela o está por aquí todavía, y yo considero que lo único que viene es a violentar las cosas. Los alumnos no están conformes y así lo manifiestan, y considero que si el señor tiene un poquito de responsabilidad, que no haga eso, porque está confrontando a los muchachos y sobre todo con él, no con nosotros. En el documento que se acaba de elaborar, menciona que logró sorprender con sus artimañas a la consejera Jennifer García Jiménez, quien le firmó recibido el día inhábil, como fue el domingo 23 del presente. Que si bien le firmó de enterado el padre de familia de la consejera Vania Mena Ortiz, ella manifiesta que nunca firmó dicho citatorio. Y si aparece su nombre y firma, no son las de ella. Por lo tanto, serían falsos. Reiteramos nuestra postura irrevocable expresada en el documento de fecha 3 de octubre del presente año, cuando se le entregó al señor, donde se le comunica que va a ser inhabilitado temporalmente, y el señor se negó a recibir y no firmó de recibido ante los consejeros de unidad y ante varios testigos, en donde se le comunica su suspensión temporal. En tanto no se lleven a cabo las investigaciones correspondientes por el H Consejo Universitario. Esto se acaba de elaborar por el problema del citatorio que el señor hizo aparentemente para reunión de consejo. Y repito, no tiene ninguna valía, no tiene él tampoco ninguna autoridad para citar a consejo si no está en funciones el señor. Sin embargo, se presentó a la escuela por respeto. Puede él entrar y se le puede considerar como profesor, pero considero que es un tipo de provocación para que los alumnos, que de por sí inconformes, le manifiesten su repudio, porque así ha sucedido. Los miembros del consejo dijeron que esperarán a que el Consejo Universitario dé un resolutivo final, esto basado en las investigaciones que otras comisiones vendrán a hacer a la preparatoria 6 en los próximos días, y en las que se determinará si el director es culpable o no de los señalamientos de que se le acusa. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.